Hola chicos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Final Fantasy XV. Y bueno, estamos aquí con... ¿Y dónde se metió Adwin? Creo que nos ha abandonado. Pues bueno, veamos qué están escuchando estos chicos de acá. Miren, es Luna Freya. Dice que traerá la paz. Así fue como nació el oráculo más joven de la historia. ¿Es difícil dar bendiciones? Sería egoísta de mi parte quejarme cuando son tantos los que sufren. Solo espero que confíen en que no. Descansaré hasta que todos hayan bebido. Muy rápido habla esta chica. A ver, ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Qué es esto? ¿Una misión? ¡Oh, cinemática! ¡Oh, Luna Freya! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Son quemaduras o qué? Uy, ¿qué le ha pasado a este? Se está transformando en zombie. Oh, ¿lo va a curar? Yo también quisiera que me cure a alguien así. Si es así, pues me enfermo, ¿no? Ahí está. ¿Eh? ¿Ya está? Pues se ve exactamente igual. Y bueno, pues... ¡Que se levante! ¡Sí! ¡Y el público aplaude! ¡Ay, caray, la bolita! Uy. Esta pobrecita. Uy, ¿qué? ¿Y no tiene ojos o qué? ¿O que son demasiado negros? La abuelita, ¿no? No, Luna Freya. Ahí está. Ah, miren. Allá debe estar. Adwin era el nombre, ¿no? Si no me equivoco, debe ser. Ahí está su coche todo extraño. A ver, Adwin, ¿dónde es que te has metido? Aquí está, good morning, te voy a dar. Ardyn era, Ardyn, perdón, Atwin. ¿Yo de dónde saco esos nombres? A ver, ¿qué dice? ¿Quieres iniciar la marcha? A ver, tenemos... Sí, creo que tenemos medicinas y todo eso, así que... Vamos, iniciemos la marcha. De una vez, vámonos de acá. A ver, a la... ¿Eh? ¡Ah, que tenemos que seguirlo! Vamos, vamos. A la vacía de... no sé qué. Muy bien, vamos. ¡Uf! Estamos lejos todavía. Hemos hecho dos paradas. Bueno. Algunos rectoles... ¿Cómo? Casi cayó. De hecho, el arqueón lo detuvo. Y sigue ahí abajo, sujetándolo. Pero. No, por estar leyendo. ¡Ah! Se ha ido al otro lado. Retro. Eso pasa por estar despistado. Muy bien, gira. Ahí está. Chicos, no lean mientras conduzcan. Es peligroso. Uy, está a 240 y algo. Vamos, lo alcanzamos. Ay, nos hemos seguido recto. Está girando. Vamos. Vamos a ver al titán. Y aquí giramos. Y nos chocamos. Uy, el auto se está destrozando. Y bueno. 200, no te alejes. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Fin de la partida? Chicos, por andar jugando, nos ha dejado. Bueno, pues. Ahora sí. Nos vamos a concentrar un poquito más. ¿Quién se iba a imaginar que nos... fin de la partida por estar un poquito atrás? Un par de metritos. Si no era nada, no sé por qué. ¿Qué son 300 metros? Y yo lo veía ahí a la distancia.
浴びることになんだろう。そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。Bueno pues chicos, ya estamos otra vez en el coche y esta vez no lo vamos a perder. Pero no lo perdemos por nada. Vamos, ya hemos aprendido que no hay que ponernos locos. Hay que frenar un poquito aquí. Gira, 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 gira. Ahí está. Muy bien, lo seguimos. Lo tenemos muy cerca. Esta vez no lo perdemos. ¿Saben qué? Es más, lo vamos a chocar. ¿Será que lo podemos acercar? Perdón. ¿Será que nos podemos acercar tanto como para chocarlo? Pues parece que no, se mantiene a 60 metros. Una lástima. Pero bueno, ya sabemos que gira aquí. ¡Lo chocamos, le chocamos! ¡No! ¡Que el auto también frena! ¿Por qué frenas en automático? Bueno, pues ya estamos. Todavía me parece gracioso que hayamos terminado la partida por quedar un poquito atrás. Pero bueno, estamos a quién sabe cuántos metros. Creo que tenemos que ir. Esperen, ¿dónde tenemos que ir? Ah, creo que tenemos que entrar, claro, acá. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás, chico? No te pierdas, no te pierdas. Se está alejando mucho, que no, que estamos en primera todavía, ¿no? ¿No tenemos nitro o algo así para alcanzarlo un poco más rápido? 114 metros. Y hasta dónde vamos a ir, señor Artin. ¿Hasta dónde vamos a ir? No me responde. Debe ser porque está muy adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 ya, ya. Ah, que tenemos que dar toda la vuelta. Pero claro, 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 claro. Tenemos que dar toda la vuelta. Creo que tenemos que llegar hasta el lugar aquí exacto donde peleamos contra ese robot, pero que no se abría la esta puerta gigantesca que está acá. Espera, le chocamos, le chocamos, le chocamos, vamos, vamos, le chocamos. No, no se puede. Deberían darnos un poco más de autonomía aquí a la hora de conducir. Bueno pues, ahora sí bajemos. Y bueno, pues espero que allá adentro no haya una emboscada. ¿Qué? ¿Nos va a dejar? No, 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 no. Ve, yo sabía que no era de confianza este tipo. No sé ni para qué lo hemos seguido. No vamos a chocar. No vamos a chocar. No, no nos dejan chocarle. Bueno, pues sigamos con nuestra historia. Porque sí, porque nos ha dejado, nos ha abandonado y vamos a tener que ir a buscar a Arkion. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf, estos caminitos. Uf, uf, uf. ¿Qué ha sido eso? No, 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 no. No, freno, freno, freno. Wow. Esto sí estaba. Yo no preveía esto. ¿Será que nos podemos salir de la? A ver, a ver, a ver. ¿Será que nos podemos salir? No, no, no podemos salir. Hubiera sido interesante si pudiéramos caernos por ahí. Ahí está, hemos llegado a. ¿Qué es esto? Ah, miren, ahí hay un objeto. Vamos a tomar ese objeto. Corre, 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 corre. Esta es la entrada. Ah, que aquí está la entrada, muy bien. Un ultra elixir, perfecto. Prosigamos, prosigamos. A ver, a ver, a ver, que por acá no hay nada. Pues tenemos que seguir corriendo. ¿Será que pueden llamar a los chocobos? No, no podemos usar a los chocobos. Así que vámonos rapidito. Vámonos, 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 rapidito, rapidito. Acá. ¿Aquí escondido? No, no hay nada escondido. Sigamos por acá. Uf, ¿y dónde estará? Yo creo que tenemos que entrar a una cueva. Wow. Oh, oh, oh. No, no, no. Atrás, atrás, atrás. ¿Qué era eso que estaba volando por ahí? Esto es una tumba. Esta es otra arma ancestral. Oh, mira. ¿Quién iba a saber que nos íbamos a encontrar una calle? Es el espadón. Bueno, pues ahora nos va a atravesar. Wow. Ya está. ¿Cuántas tenemos hasta ahora, chicos? 4, creo. Sí, creo que son 4 hasta ahora. Bueno, pues nos faltan todavía 9. O sea que nos faltan un montón.
Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? No entiendo. Terremoto, terremoto. ¿Qué? ¡Corren! ¡Corren! No, 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 la visión, la visión, la visión. No, no, nos caemos, nos caemos, nos caímos, nos caímos. No, 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 agárrate, agárrate, agárrate. Uf, gladiolus, gladiolus. Sube, 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 gladiolus, no me sueltes. Ahí está. Tú eres el héroe de este juego. Uy, nos ha salvado el cuello. Ah, claro, y pronto, Ignis, ¿dónde estaban? Ah, ya están en el coche, ¿no es cierto? Ahí, joder. Se levantó el pequeñín. Uy, titán. ¿Qué dice? No se entiende nada, señor. ¿Podría hablar un poco más claro? Señor Don Arqueón. No sé, pero no le entiendo nada. Ustedes ahí arriba, ¿no? Ok. ¿Y ahora qué tenemos que ir a hablar con el titán? ¿Y no podemos bajar por acá? No, pues no parece que no podemos bajar por acá. Vamos a tener que seguir rectito por acá. Aquí hay fuego. Creo que estamos llenos. Sí. No. No necesitamos fuego. Vámonos. No, no, no nos quemamos. ¿Qué es eso? Aquí están las cosas muy calientes. Las llamaradas infringen el estado combustión y provocan la pérdida paulatina de vida. O sea que poco a poco. ¡Ah! Gladiolus también está. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién? ¡Chuba! Ahí está para vos. ¡Chuba! ¡Chuba! ¡Uy! No, 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 no. Aquel pajarito no es tan inofensivo. ¡Toma! Y vos también. Y ¡Chuba! Ahí está. Ardid conjunto. Vámonos de acá. Ahí está, cayó el pobre. Vámonos de aquí. No, 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 que me quemo, que me quemo. Vámonos de acá. Sigamos recto. Perdón, de nos tenemos que. Oh, mire, mire, aquí hay algo. Pero ¿será que nos quemamos? Vamos rápido, rápido, rápido. Ahí está, vámonos, que nos quemamos. Gladiolus ya está quemándose. Y ahora qué. Por acá arriba. Tenemos que ir por acá arriba porque sí. Energía de fuego, tenemos un montón. No, gracias, no necesitamos tanta energía de fuego. Vámonos. Bueno, pues ya me caí. Si no, nos teníamos que caer, pero pues ya me caí. ¿Por dónde? Vamos. ¿Qué nos va a lanzar o qué? Ah, que tenemos que ir por aquí. Oh, Gladiolus, ¿y qué te ha dado a ti por ir primero? Yo me acuerdo en la cueva esa, la caverna, en la última que fuimos. Me dejaron a mí avanzar solito por ahí. Como conejillo de indias. Muy bien, vamos. ¿Se imaginan estar así, miren? Ok. No se muevan, no se muevan. No se muevan. No respiren. No respiren. Vamos. Con mucho cuidado, con muchito cuidado. No, no, no queremos terminar allá abajo. Pero ahora se imaginan, miren ahí con todo ese fuego y a la profundidad que está eso y tener que pasar por acá así. No, yo la verdad no quiero hablar con ningún titán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El titán, el titán. ¿Creo que le pasa a este señor? No, 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 no. Oye, de verdad. No, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Que hay que pelear? Vámonos. Hay un. Oh, no, 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 no. ¿Que me quiere agarrar? No, no, no. Aleja tu mano, aleja tu mano, aleja tu mano. No le podemos atacar, no le podemos atacar. Ay, vámonos de acá. Avanza, avanza, avanza. Titán, titán. Y ahí está su dedo. Avanza, avanza, avanza. Sé buen chico, Noctis, y avanza rápido. Yo sé que te duele la cabecita, pero avanza. Que si no nos va a doler otra cosita. Avanza. Uf, ya está, chicos. No, 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 que se cae, se cae, se cae. Ahí está. Gladiolus, salta. Ahí está. Pero qué es. No, no. ¿Qué es lo que quiere el titán?
Vamos, vamos, vamos. Está un poco impaciente el señor Don Titán, ¿eh? Omnifénix. Y... no, es... Uf, pero me da curiosidad por qué nos están dando tanto de esto de magia. ¿Será que tenemos que batallar con magia al titán? No creo que peleemos. ¿Han visto? Así se pasa. Así se cruza con estilo. Uf, vamos. Sí, claro. Dale un golpe, dale un golpe. Claro que sí. Claro que sí, lo somos. Uy, mire, se enoja. Ah, ya, muy bien. Bueno, pues ya hacemos sana sana y seguimos. Okay. Y bueno, la verdad que nos ha salvado un par de veces ya. Nos han regañado. Como anillitos. Las palabras de Gladiolus inspiran la determinación de Noctis y su fuerza aumenta un 50% temporalmente. Muy bien. Gladiolus, ¿por qué no hablas más a menudo? Nos hubiéramos ahorrado bastantes problemas. Sí, señor. Sí, señor. Lo que usted diga. ¿Para dónde vamos? Oh, celular. ¿Pero quién llama en estos momentos? Contesta. ¿Hola? Ah, Ignis. Ah, ya vinieron, amo. Los soldaditos más de paso, claro. Es que tenían que venir, o sea... No nos dejan tranquilos. Estos maniquís. Pues sigamos. Ni modo, vamos a tener que partirles la cara. Yo no quería, pero me están obligando. Han visto, chicos, no es que yo quiera. Yo soy una persona muy pacífica. Pero es que no me dejan en paz. Es que no puede ser así. Allí están, mírenlos. Uf, y lo malo es que ahora somos solamente dos. Uy. ¿Qué dice? Así suagan. ¿Qué está hablando ese tipo? Pues vamos a partir la cara a estos. Toma. Ahí está. Ahí está. Oh, tú con tu espadita, muy bien. Toma, ahí está, para que te quede quietito. Perfecto, cayó, ahí está. Por atrás. Uf. Ya, no. Tú eres el peor de todo el mundo. Del mundo mundial. Muy bien, y no se cae. Ahí está, a ti te agarramos. Muy bien, eres nuestro. No. Esquivamos. Esa no te la creíste, ¿no? Toma. Para que no te levantes. Vamos. Toma. Listo, cayó. Misión completa. Vámonos, Gladiolus. Somos el mejor equipo, el más mejor del mundo mundial. Sigamos con nuestra historia. A ver, señor Don Titán, ¿qué es lo que usted quiere? A ver, ¿cuál es su aflicción? Cuéntenos. ¿Sigue el sendero? Ahí está. Uy. Uf, no se ha lavado los dientes. Excelente, señor Titán. Oye, de verdad, ¿qué quiere? Porque no le entendemos nada. Uy. Se enojó. Ah, ¿dónde me agarró? Me agarró. Ahí está. Uy. Ya entendimos. No. No es muy paciente el señor Titán. Ahí está, y le damos. Toma. Ahí está. Que ven. Ahí está, bloqueamos. Perfecto. Wow. No se le puede decir nada al Titán. Últimamente los titanes. Uf. Vámonos de aquí, ya no son como antes. Antes eran buena gente. Vámonos de acá. Vámonos, corre. Nos vamos. ¡No! ¡Uf! ¡Ah! Que tenemos que ir con mucho cuidado. Ahí está. ¿Dónde estoy? ¿He esquivado eso? Sí, he esquivado. Vamos. Lanza otro. Ahí está, lanza.
Gladiolus. Gladiolus, ven acá. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Dónde? Ah, ahí está. Ah, gracias, Gladiolus. ¿Y ahora quién te salva a ti? O no me digas que tienes una habilidad especial con la que puedes saltar muy, muy, pero muy alto. Pues no, la verdad, parece que no era tan alto como parecía. Muy bien, vámonos de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡No, no, no, no! ¡No, corre! ¿Por qué te paras? ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Nos cubrimos, nos cubrimos! ¡Ahí está! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí está! ¡Bloqueamos! ¡Uf! ¿Quién iba a imaginar que íbamos a pelear contra el titán? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Le salta! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Uf! ¡Al ojo, al ojo! ¡Ahí está! ¡Toma! Nos va a aplastar, nos va a aplastar. Por más legendarios que seamos, por más príncipes y lo que sea. ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Estamos en agonía! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, vulnerable! ¿Que tenemos que derrotarlo o qué? Ahí está. Uf, uf. Ahí está. Le saltamos. ¡Toma, toma! ¡Uy, uy! Nos ha partido la cara. Ya hemos aprendido a esperar nuestro momento. Cuando nos diga el juego. ¡Ahí, ahí! ¡Toma, toma! ¡Chicos, ataquen, ataquen! Ahí está. Dame el poder de... Ah, muy bien, lo hemos esquivado. Sin querer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lanza tú. Lanza eso, lanza. Ven, 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 ven. Ven para acá. Te estoy esperando, te estoy esperando. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? No. No. Ah, que estos más. ¿Por qué vienen en el peor momento? Yo no entiendo. ¿Qué, qué están haciendo? Ah, ¿que le están atacando al titán o qué? Ahí está, contraataque, contraataque. Muy bien, ahora sí te tocó. Muy bien, dale, Gladius. Ahí, perfecto. Y dale otro más, y dale, y yo caigo más. Y no le pude dar. Ven acá, lanza tu golpecito, lanza tu golpecito, lo esquivamos. Uf. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahí está. ¡Ah! Mejor dejo de hacer tonterías. Y ya me pongo serio. Elixir. Vamos. Cúrate, 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 rápido. Ya está. Muy bien. Ahora sí, seriecitos. Uf, uf. Ahí lo esquivamos, lo esquivamos. Lo esquivamos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ahí está, cayó el titán, cayó el titán. ¿Qué dice? Ya puedes ejecutar la habilidad especial Nova Espectral. Al hacerlo, se consume todo el indicador de coro espectral restante, pero ejecuta una ofensiva de gran poder destructor. El efecto es mayor cuando más lleno esté el indicador. Para ejecutarla necesitas la ayuda de al menos un aliado. L1 y R1, coro espectral, Nova Espectral. A ver. ¿Y ahora qué hago? Ahí está, ¿eso es? ¿Ese es el Nova Espectral? Pues es, asumo que sí, porque le estamos dando. No, 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 no. No sé si hemos sacado. No creo que sea el Nova Espectral. A ver, 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 a ver. Esquivamos, esquivamos, esquivamos. Uf. Pero si estaba apretando. Ven acá, lánzame tu golpe. Ahí está, muy bien, lo hemos esquivado. Ven, lanza otro, ve, eso, perfecto. Ven para acá, muchachón. Ahí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja! Hasta que te canses, puedo estar aquí todo el día. Toma. Ven para acá, muchachote. Eso, ataquen, chicos, ataquen.
¿Y esos por qué nos estarán ayudando? Pero no sé, pero nos falta demasiado. ¡Ah, no, no! ¿Pero por qué le estoy atacando a él? Es a este, al señor. Espero que no se enoje y me empiece a atacar. Muy bien. ¡Toma! ¡Ah, se cae, se cae, se cae! ¡Ah, que la caída nos hace mucho daño! ¡Listo, caíste! ¡Ahora sí! Ignis y Pronto cuentan con viales de hielo. Inflige junto a ellos suficiente daño al titán para que quede vulnerable y poder lanzar el conjuro. ¿Ignis? Yo no sé. Ahí está. Pronto, dale. Tú tienes viales, creo, y no sé cómo vas a sacar tus viales, pero... ¡Vamos! ¡Ya, golpeen, golpeen, pero golpeen, hijos míos! ¡Eso, eso! Muy bien, vamos! ¡Eso! ¡Eso, ataquen! ¡Todos! ¡Láncele las pokebolas! Y le cortamos el brazo por mala gente. Nos invita a su casa y todavía nos ataca. Uy, muy bien. Uf. No, 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 que va a acabar, que va a acabar. A ver, señor Don Titán, a ver, dígame, ¿por qué está tan malhumorado? ¿No digan que esta es una trampa que nos han puesto para que ataquemos al titán? Es típico, típico. Ya me pasó en World of Final Fantasy. Uy, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Luna Freya! Aquí ella también estaba acá. O sea, estamos un paso atrás de ella. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está? ¿Qué le pasa al titán? ¿Ha explotado? ¿Se ha desintegrado? No, no comprendo. ¿Qué ha pasado? Uf, ahí está, ahí está. Yo creo que ahora lo que toca es salir de acá. Oh, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Ah, que no. Ah, seguro es Arduin, ¿era? Arduin nos ha venido a rescatar o algo así. Ya vieron, ahí está el. Estoy casi seguro que esto es una trampa. No es por ser pesimista, pero yo desconfío de este Arduin. Exacto. Ajá. Desconfío mucho, pero quedarme aquí abajo tampoco es una opción muy interesante. Bueno, pues nos tienen con las manos atadas. Vamos a tener que acceder. Noctis ha sido agraciado con el fulgor de titán y ahora porta su marca. Hemos sido marcados como vacas. Marca del titán. Misión cumplida. Nos han dado 3000 puntos por matar semejante cosa. Bueno, no lo hemos matado, pero lo hemos casi derrotado. Deberían darnos un poco más, ¿no? ¿Subimos de nivel? Pues no subimos de nivel. Pues claro que no subimos de nivel. A ver, a ver. Este está bueno. Esta está buena, la guardamos, sí la guardamos. Perfecto. Ya está, continuamos. Se está guardando, chicos, se está guardando. Perfecto. Capítulo 5, nubes negras. Uf. Bueno, chicos, creo que aquí hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y denle a la campanita para no perderse los próximos. Y nos vemos en el siguiente... gameplay. Chau.